Buenas tardes y bienvenidos a la Tierra del Café. Esta mañana cogíamos un avión bien tempranito desde Medellín y bueno, ha sido un vuelo en una avioneta donde apenas cabían 30 personas e incluso las mochilas chiquitas no nos las dejaron subir porque literalmente no cabía nada. Aterrizamos en Pereira, una de las tres ciudades punto clave de este eje cafetero con Armenia y Manizales, y de allá tomamos un colectivo muy divertido porque iba parando a recoger gente que subía o la gente le decía que necesitaba bajar en cualquier lugar sin necesidad de que hubiera una parada de autobús. Y en esa buseta pública llegamos hasta aquí, hasta el pueblecito de Salento, en pleno eje cafetero. Por un lado tendríamos lo que es el Valle del Cocora, la cuna del árbol nacional de Colombia, que es la palmera de cera, que según nos han contado está en proceso de extinción, así que no nos queda demasiado para verla. Y por otro está la zona cafetera, un poquito más hacia abajo, donde visitaremos alguna de las haciendas, de hecho la de Don Elías, que es la más recomendada, así que tendremos ese contraste de una tierra de café y palmeras de cera. Desde aquí os deseamos feliz tarde y un beso enorme.